Yo soy Elena, soy profesora secundaria de inglés y artista. Acabo de acabar un proyecto familiar que se llama Cuentos cortos y muy cortos. Y la lupa que me ha tatuado Eva hoy es un símbolo para mí porque todos estos cuentos están inspirados por la realidad. Entonces, para mí esta lupa es lo que es el símbolo que me hace o que me ayuda a ver ese relato en la realidad. A partir de una cosa y de ahí contar algo. Yo me siento identificada con mis personajes de los cuentos como niña, como adulta, desde puntos de vista muy variados y son cuentos que reivindican el no adaptarse, el respeto por la vida, el ser como tú quieras, el si eres una pera, sé pera en toda tu plenitud de pera y plántate si quieres. Pues vine a tatuarme con Eva porque me lo recomendó una amiga. Porque sé que tatúa acuarelas y yo dibujo acuarelas, entonces tengo un tatuaje previo y confío plenamente en su capacidad de traspasar mi dibujo a la piel. En la última cosita, ¿cómo están los niños? ¿Los niños? En ese momento. Bajo mi punto de vista están faltos de atención. No que ellos tengan déficit de atención, sino que reciben poca atención. Están solos, están muy, muy, muy concentrados en el tener, en el dinero. Están sobrediagnosticados. Están sufriendo un montón, me van a llorar. Adultos. Y claro, son el reflejo del adulto que está todo el día en la rueda del ratón. No, produce, gana dinero. Y son... Bueno, están como estaba yo. Están solos. En el sufrir están solos. O sea, yo creo que para ti, por ejemplo, escribir un cuento, un relato, es también escribir, o sea, resignificar tu propia historia. Claro. Bueno, para... Yo estoy... Y todo, es un acto muy consciente de la tradición oral que tengo en mi pequeña familia, consolidarla en papel.